El alcalde de Chipiona, Antonio Peña, se ha reunido esta semana con el gerente de la empresa pública del suelo de Andalucía, Rafael Márquez, en la que se ha tratado como tema principal la construcción de viviendas de protección pública en régimen de alquiler y alquiler con opción a compra y facilitar a todos los ciudadanos que no pueden acceder a una vivienda esa posibilidad. El regidor ha ofertado a la EPSA suelo en los sectores 4 y 5, Madroñales y Los Quemaos, donde existe espacio suficiente para albergar un número de viviendas importante. Tenemos un problema importante y es que ya en la pasada legislatura se llegó a un acuerdo con la empresa pública de suelo de Andalucía para intentar rehabilitar lo que es la barriada Camacho Baño. La barriada Camacho Baño es una barriada que está justo a la entrada de nuestro pueblo, una barriada que es prácticamente escaparate de lo que puede ser Chipiona, con las naves del Niño de Oro enfrente, con la próxima puesta en marcha del Museo Rocío Jurado, unas naves que quieren albergar pues, un palacio de congreso, unas naves que tenían que haber sido en principio pues, naves nido para la creación de empresas, aunque actualmente el uso que se le está dando es otro, pero que entiendo, se entiende por parte de este ayuntamiento, por parte de esta alcaldía, de que esas naves pues, tienen que dedicarse pues, a ese nido de empresa que es para lo que realmente tenían que haberse construido esas naves. Bueno, pues una reunión que mantuvimos con la empresa pública de suelo, con don Rafael Márquez, gerente de la empresa pública, es el manifestarle nuestra intención de poner en marcha un programa de rehabilitación de la barriada Camacho Baño, de la construcción de viviendas de protección pública, de la construcción de viviendas en régimen de alquiler y en régimen de alquiler con opción a compra. Le hemos presentado una oferta en la que hemos incluido sectores tan importantes como el sector 4, como el sector 5, donde existe suelo suficiente como para poder albergar una cantidad de viviendas importantes. Ya en un principio se hablaba de casi 70, 80 viviendas para poderse construir inmediatamente, viviendas que podrían darle posibilidades a familias de Chipiona. Una, como decía, en viviendas de protección pública, con un precio especial para ellos, y viviendas en régimen de alquiler que son también muy necesarias, y viviendas con régimen de alquiler con opción a compra. Dentro de este mismo acuerdo, Antonio Peña ha recordado el acuerdo anterior con la EPSA para la rehabilitación de la barriada Camacho Baños, que según sus palabras es una de sus prioridades. Dentro del mismo convenio de construcción de viviendas que se firme entre ambas administraciones, se incluirá la rehabilitación de esta barriada en dos fases, demoliéndose 50 viviendas en la primera fase y el resto en la segunda. Hemos tenido una primera toma de contacto donde le hemos ofrecido la posibilidad de suelo para poder construir esta vivienda e incluir dentro de ese mismo convenio lo que es la barriada Camacho Baño. De tal manera que si llegáramos a un acuerdo con la empresa pública de suelo de Andalucía, pues la barriada Camacho Baño se iría demoliendo por fase. En una primera fase entrarían un grupo aproximadamente de unas 50 viviendas y en una segunda fase entrarían el grupo de las otras 50 viviendas. La barriada Camacho Baño actualmente tiene 102 viviendas, de las cuales sí se va construyendo por fase. Al final, todas las personas que están actualmente viviendo en Camacho Baño podrían pasar a otra vivienda, como hemos comentado, bien en régimen de alquiler, en opción a compra o vivienda de VPO. Con lo cual nos dejaría un suelo libre en la parte de Camacho Baño, justo a la misma entrada del pueblo, que podría rehabilitarse como plaza, como parque público, como equipamiento o, si es posible también, con la construcción de más viviendas de VPO, pero ya en viviendas nuevas, viviendas más en condiciones. El primer edil se ha mostrado muy satisfecho de que este encuentro haya sido muy bien acogido por parte de la gerencia de la empresa pública del suelo. Durante esta semana el ayuntamiento presentará un estudio de todas las parcelas para la construcción de viviendas. Peña ha concluido diciendo: es un paso importante esta iniciativa, pero si no fuera posible con EPSA se harían con promotores privados que estén dispuestos.